Estaba haciendo la novela de Sortilegio en Yucatán y entonces me dice Carla Estrada, que era la productora, vamos a ir a grabar una boda maya. Ay, ¿no? Qué padre. Entonces, pues ahí vamos, William y yo, que éramos los protagonistas. ¿Y? ¿Vamos? No, espérate, estuvo muy fuerte. Fue como afuera de una iglesia, no sé, entonces estaba el señor ahí, y llegamos y ya estaban tocando la música y el chamán ahí, y el círculo de no sé qué. Y entonces, pues en unas vasijas ahí medio raras, ya todos lo estaban grabando, obviamente. Entonces ahí estamos los dos, dizque en nuestra boda maya y no sé qué. Y tómate esto, y yo, ay, ¿qué es esto? Entonces ya nos empieza a decir unas cosas. Yo sentí que me estaba casando de verdad. ¡Oh! Se los juro, yo creo que yo estoy casada mayamente con William. No, o sea... Es que eso era ayahuasca lo que te iba a tomar, ¿eh? Te juro. O sea, salí de ahí y empecé como a temblar. Y dijiste, ¿me casaron? Me casaron y ni me preguntaron si quería casarme. Bueno, ¿y se consumó? Sí, se me hace muy fuerte. ¿Qué? ¿Que se consumó el matrimonio? No, era grabación.